Hola, mis amigos y amigas de este programa, ¿De qué se trata? Les habla el padre Willy Peña y, como siempre les digo, para mí es una bendición y una delicia el estar aquí ayudándolos a entender de qué se trata todo esto que nosotros llamamos la vida, los temas, los asuntos. Y siempre es un coloquio con mucho respeto, pero con mucha confianza, que nos ayuda tanto a ustedes como a mí para poder resolver y por lo menos entender. Una persona que entiende es una persona que es consecuente, y no hay nada más horrible que la ignorancia, porque como dice el refrán, la ignorancia es atrevida, y a veces nos atrevemos a cosas que nunca teníamos que haberlo hecho, pero era la ignorancia en que estábamos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy bueno y sobre todo de mucha actualidad, que es la amistad. Y uno se pregunta, ¿existe la amistad real? Popularmente uno constantemente escucha por ahí por la calle, y es una frase muy trillada, que dice, un amigo es un peso en el bolsillo. Yo pregunto, ¿será cierto esto? Bueno, lamentablemente en muchas ocasiones sí, pero uno se pregunta, ¿qué hombre o qué mujer no ha tenido en su vida la experiencia de una amistad? Por lo menos de la parte de uno. A veces uno tiene la experiencia de la amistad con alguien, pero la persona no la tuvo con uno. Y eso, sobre esta experiencia de la amistad, vamos a estar hoy dialogando en el programa de hoy. Y comienzo, ¿verdad?, diciéndole que hay una experiencia, ya en la Sagrada Escritura, dice que quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Pero hay como un hambre de verdaderamente tener un buen amigo, una buena amiga, y tenemos que sacudir, tenemos que limpiar el concepto de amistad, porque como tantos otros conceptos, se nos ha contaminado. Y hoy, fíjense, les voy a decir, amigo le llamamos hoy a una persona con la que yo tengo una relación afectiva sexual. Llamamos amigo hoy a cuando yo estoy viviendo con mi novia o salgo con esta muchacha y me acuesto con ellos. Ahora es amigo con privilegios. Miren todo eso como va asumiendo estas otras proposiciones. A veces digo, es mi amigo, es mi hermano, y ni es amigo, es mi hermano, porque a la primera yo le hago la cruz y le hablo más. Hablamos de que somos amigos de toda la vida, y a la primera que tú me haces o la segunda, yo no te veo ni por los centros espiritistas, como dicen, por la calle. Entonces, uno tiene que entender desde el principio qué cosa para mí es amigo, qué conlleva una verdadera amistad. En un programa anterior, hablando del amor, yo les hablaba de que es una definición mía. Yo me hago definiciones para poder ser consecuente. Amigo es una extensión de uno mismo. Y el filósofo griego Sócrates aseguraba que prefería un amigo a todos los tesoros del rey Darío, que el rey de aquel tiempo. Y para el poeta Horacio, un amigo era la mitad de su alma. Mira, cosa más linda, ¿no? San Agustín no vacilaba al decir, en afirmar que lo único que nos puede consolar en esta sociedad humana, tan llena de trabajo y errores y demás, es el amor que se profesan unos a otros los verdaderos amigos. Lo que pasa es que, como le decía hace un momento, tenemos que desempolvar lo que usted considera un amigo, y hoy tenemos que entender que la amistad tiene que ver con un pacto, con una alianza, donde uno se abre al otro. Por eso esa definición mía, que un amigo es una extensión de uno mismo. Yo con mi amigo, con mi amiga, yo tengo grandes amigas, y no hay ninguna otra motivo ulterior, o sea, porque no éramos amigos, pero ahora somos novios. Bueno, yo creo que en el matrimonio hay un elemento de amistad, y muchas personas que comenzaron como buenos amigos fueron profundizando esa amistad hasta de darse cuenta de que querían permanecer toda la vida juntos. Pero empezó como amistad, no acostándose juntos, no, sino
fui conociendo, fui entrando en la vida de esa persona de tal manera que quería ser parte de esa vida para toda la vida. Pero a mí me llama la atención porque esto se está dando mucho. Y estamos matando algo que Dios nos ha regalado, que es la amistad. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de haber dado en amistad, de habernos entregado, de haber sido confiado, y un día usted se da cuenta de que del otro lado no había absolutamente nada. Y en una parte del programa de hoy yo voy a estar hablando de inclusive la sanación de las amistades traicionadas, porque yo creo que ninguno de nosotros ha estado exento, y quizás nosotros también hemos sido culpables de una amistad traicionada. Porque nadie es perfecto y todos tenemos malos momentos, y quizás yo dije algo que te ofendió o no te atendí como tú querías ser atendido. Pero si hubo una amistad, miren lo que les voy a decir. Uno siempre le da el beneficio de la duda a un amigo. Vuelvo a repetirlo para los que son un poco lentos, ¿no? Usted a su amigo siempre le da el beneficio de la duda. Siempre aclara, siempre habla. Yo he tenido personas, aún mismo en la parroquia y fuera de la parroquia, que se desaparecieron, personas que supuestamente eran muy amigas, que te decían te quiero mucho y te vas, y un día, como dicen por ahí, que usted a lo mejor lo repite, es que me clavaron un puñal en la espalda. Pues sabes que no hay crimen más horrible que ser apuñaleado por la espalda, porque aparte de que es un asesinato, es una cobardía, porque no me diste la cara, me tomaste de tonto. Y fíjense que todo esto ha hecho que algo tan sublime como es la amistad la hayamos llevado al punto de que gente diga que no existen los amigos, y que el amigo que uno dice es amigo es un peso en el bolsillo. Pero venimos después de esta pausa con más de qué se trata con el tema de la amistad. Aquí de nuevo con ustedes en este programa de ¿qué se trata? Yo soy el padre Willy Peña y estoy compartiendo con ustedes hoy el tema de la amistad. Hay un gran autor, fue un hombre brillante en su tiempo y lo sigue siendo, ¿no? Sus ediciones, sus artículos. Él escribía para el periódico El ABC de Madrid. Fue muy famoso por un libro que se llamó Un sacerdote se confiesa. Estoy hablando del padre José Luis Martín Descalzo, un hombre de una cultura espectacular. Bueno, a mí me encantaban los libros de José Luis Martín Descalzo. Y él tuvo un libro que se llama Razones para el amor. Y en este libro tiene 6 pilares que sostienen la verdadera amistad. Porque vuelvo a repetir, en una verdadera relación de amor hay un elemento muy fundamental, que es el elemento de la amistad. Y él dice que el primer fundamento es el respeto a lo que el amigo es y cómo el amigo es. O sea, hay mucha gente que se hace amigo de uno y lo quiere cambiar. Eso pasa en las relaciones, ¿no? Yo me caso con esta mujer, pero la voy a cambiar. Ya eso empezó mal. Es como cuando a mí la gente me dice, me voy a casar con esta mujer porque esta mujer me va a hacer feliz. Eso es fatal, eso ya es prácticamente un fracaso, porque usted no se casa con otra persona porque lo va a hacer feliz, sino usted se casa con esa persona para hacerla feliz. Y esa persona se casa con usted para hacerlo feliz. Y los dos se complementan. Ahí viene la complementariedad. Si yo estoy empezando que ya me voy a casar porque ella me va a hacer feliz, ella va a estar entonces en función
de mis caprichos y de función de todo. Y pasa lo mismo en una verdadera amistad. Yo respeto a mi amigo quién es y lo que es. O sea, él es como es y él es como quien es. Yo no vengo aquí a cambiarlo. Yo vengo a establecer esta relación con esta persona que yo sé que como es y lo que es, me va a enriquecer como yo lo pienso enriquecer a él o a ella, en el caso de que es un amigo o una amiga. El otro es la franqueza, como confidencia, como intimidad espiritual compartida. Es decir, un amigo no tiene trastienda. Eso uno lo ha visto. Gente que dice, pero ¿quién te dijo? No, que mi amigo. Pero si es que usted habló eso con él. O sea, un amigo y un, de uno es como una extensión. Como él decía, por eso es la definición esa que yo tengo que se le estoy regalando. Es una extensión de mí mismo. Es como si usted hablara con usted. Con un amigo usted lo sienta ahí y usted lo habla. Imagínese que usted le habla al espejo. Usted le habla a su amigo con la tranquilidad que no los van a juzgar, que quizás te van a dar, te pueden confrontar, pero con cariño. Es una crítica constructiva, no es una crítica destructiva. Te va a confrontar, te va a amonestar, te va a ayudar, te va a dar, te va a acompañar, pero no te va a destruir y sobre todo no te va a traicionar. Eso de que tú hablaste conmigo y de pronto yo, el otro, pero como tú te supiste, no, que fulano me dijo, pero si es que yo solo hablé con él en confidencia. Y ustedes saben a qué yo me refiero. Y quizás por eso ya hablaremos en la última parte, que yo le un poquito de oración quizás, porque hay que pedirle mucho a Dios que nos sane. Porque todos, créanme que todos hemos sido traicionados y quizás algunos de nosotros también ha traicionado a alguien que nos abrió el corazón, que se hizo vulnerable, porque cuando uno está con un amigo uno se hace vulnerable. ¿Por qué? Porque uno se desnuda delante de la persona, o sea, no hay secretos. Tú sabes, hay gente que come en la casa de uno, que sus padres son sus padres. Yo he tenido, ya se me han ido la mayoría, grandes amigos. En este momento no tengo así como, pero los que tenía ya se fueron. Por eso digo que yo estoy en stand-by porque ya comienzan a marcharse. Pero yo he tenido la dicha y el regalo de haber tenido en mi vida amigos que eran hermanos míos. Y yo podía ser con ellos, yo no tengo miedo a que me juzguen. No. De vez en cuando me decía, mira lo que estás haciendo, estás loco, esto, lo otro. Pero era con amor, era con unción, era con ternura. No es que me estás dando para que yo haga lo que a ti te dé la gana. No, nunca me criticaron, al contrario. Y eso es muy importante, la franqueza. Porque por eso es que la gente está como está. Yo les voy a decir algo y es una teoría que yo tengo. En este momento hay una gran incredulidad a nivel mundial. Esto es una tesis que yo tengo, ¿eh? Una gran incredulidad, no ateísmo. No es que la gente no cree en Dios. Es una incredulidad. Y yo creo, esta es mi opinión, que el maligno, que es malo, y quiere la destrucción de todo lo que Dios ha hecho bueno en este mundo, especialmente la persona humana. Fíjense cómo yo veo esto. A nosotros sentirnos fallados por las instituciones tradicionales, como pueden ser los gobiernos, la economía, instituciones como la escuela, la misma iglesia, empezamos a no creer en nada. Cuando comenzamos a esos amigos supuestos que eran amiguísimos nuestros y comenzamos a ver cómo nos apuñalan por la espalda y nos echan para adelante y nos venden no por 30 monedas de plata, por un chavito, ya no creo en nada. Ya no creo en nadie. ¿Cuál es el tercer paso? Ni en Dios. Y eso para mí justifica la incredulidad de la gente hoy. Porque la gente llega un momento en que ya, si no creo en nada y no creo en nadie, no creo en Dios, porque al fin y al cabo el Dios que me presentaron me lo presentó alguien en el que yo he dejado de creer.
Y yo creo que aquí hay un punto de razonamiento para la incredulidad en que nos encontramos. Este es un tema muy importante. Por lo tanto, vamos a seguir hablando de esto cuando vengamos de la pausa. En este el programa tuyo, ¿de qué se trata? Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes, ¿de qué se trata? Estamos hablando de qué se trata la amistad. Desde ahora les digo que este va a ser uno de esos programas y va a pasar en varias ocasiones, que hay tanta tela para cortar que vamos entonces a continuarlo en el próximo programa de qué se trata. Pero estamos hablando ahora de los pilares de la amistad según el libro de José Luis Martín Descalzo, Razones para el Amor. Y estábamos hablando de que él tenía el primer, era el respeto a lo que mi amigo es y cómo es. Por otro era la franqueza como confidencia o intimidad espiritual compartida. Tercero, ahora la generosidad como don de sí, como compra del amigo y no como compra del amigo con regalos. Muchas veces uno quiere comprar la amistad y la amistad no se compra. Como el amor no se hace, la amistad no se compra. Es espontánea porque y empieza con cosas un poco superficiales. Mira, me cayó bien, esa persona es agradable, dice uno, parece, es nice, ¿no? Está en toda, esa persona es buena gente. Y empieza con esas características un poco superficiales, pero que son positivas. Pero voy conociendo a la persona y veo sus valores, su franqueza, su modo de hacer, su modo de actuar, y me cae bien, me gusta, me siento bien con esta persona. Y se va estableciendo una intimidad. Y esto es muy importante porque una amistad es cuestión de años. Es cuestión de años. Por eso lo lógico es y lo más propio que usted comience a establecer y a fomentar amigos, amigas, a nivel de escuela elemental, escuelas high school, porque van a ser mis amigos de toda la vida. Es muy difícil, no digo que no se pueda, pero es muy difícil estar haciendo nuevos amigos en la tercera edad porque ya uno está de salida y la amistad toma tiempo. La amistad es como una fruta buena y deliciosa, pero para que sea sabrosa necesita tiempo. O como el vino, para que sea vino tiene que ser añejo. Mientras más años, más caro y más vino. Y yo creo que la amistad tiene que curtirse con el tiempo, necesita tiempo. Algunas personas hemos tenido la gran felicidad y la gran dicha de tener un buen amigo, como le dije ahorita, yo he tenido, pero no lo compra, es una gente que empieza a regalarte cosas, no, sí se atiende, porque caramba, si mi amigo cumplió el año, por lo menos dale una llamadita. Si es una persona, por ejemplo, de Navidad, porque esa gente, no, tú sabes que yo te quiero, pero ¿cómo? Pero oye, un detalle, porque los detalles son los que hacen la vida, hermanos míos, ¿eh? Yo te hago saber que te quiero por los detalles, no porque me compres un carro al año, no, una llamadita, una cosita que hace mucho bien y ayuda mucho a desarrollar la amistad. En Navidad, una tarjeta, algo que uno siente. Yo todavía a las personas queridas le escribo con pluma de fuente para que haya, porque es muy bonito recibir una carta no mecanografiada o hecha, no, a pluma. Porque, y te lo dice, ay, recibí una carta tuya. Es que tomaste el tiempo para mí. O sea, no eso de que, o sea, hermano, la amistad no se puede hacer por control remoto. Para eso está el aparatito que usted tiene en el televisor. Pero no se puede. Hay que mostrarlo y se muestra con hechos. Y yo, gracias a Dios, lo he tenido y esto se fomenta. Y no se compra, o sea, no es que yo te compre cosas porque me compras cosas, pero cuando te necesito nunca estás disponible. Pues deja de comprarme cosas y estate un poquito más disponible para cuando yo te necesito. Por eso también es la aceptación de los fallos.
porque tú seas amigo mío y porque yo sea amigo tuyo, yo no soy perfecto. Y hay gente que a la primera te hace la cruz. Yo me he quedado frío con personas y lo triste esto que estamos mutilando y estamos asesinando el amor. Pues le decimos a esa gente, tú sabes que tú eres mi amigo del alma y que yo te quiero tanto, te quiero un montón, que yo eso nunca lo he entendido. Pues esa es otra deformación. Pues cuando me dice te quiero un montón, yo empiezo a buscarlos. ¿Dónde están los montones? El amor no se quiere, no es montón, es mucho. Por eso los niños chiquitos dicen, ¿cómo tú me quieres? Dicen, yo te quiero así y te abre las manos. Usted quiere con el corazón abierto. Pero cuando usted ama a una persona, hombre, dale el beneficio de la duda, perdónalo y pasa la página y sigue. Que gente que con los curas, con nosotros han masacrado. Porque, ay, padrecito, yo lo quiero tanto. Y porque yo dije una cosa que tú lo tomaste como si fuera para ti. Mira, primeramente, el que se pique poca y come. Pero suponiendo que se diga el padre, porque no es perfecto, perfecto solo es Dios, le hiciste la cruz al cura y te buscaste otro. Total, para encontrarte con los defectos del otro y cambiar por el otro, porque eso es todo. Es que no podemos, estamos haciéndonos tanto daño y por eso estamos sufriendo socialmente y eclesiásticamente. Amistad, la amistad es una palabra sagrada. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos, dijo Jesús. Y cuando habla de Juan, me encanta, pues dice, Juan, el amigo de Jesús, el discípulo amado. Y fíjense que el único personaje que vemos en la Biblia, que ese es el título que tiene, es el amigo de Dios, fue Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham a Dios no le reservó nada. Le dio un hijo cuando ya uno no puede tener hijos, y cuando el muchacho era un mozalbete, que él lo veía ya como descendencia, como las arenas del desierto y las estrellas del mar, cogió y le pide el muchacho, y para allá fue. Y miren qué lindo cuando Isaac le dice, papá, ¿dónde está la víctima del sacrificio? Le dice, hijo, ya Dios proveerá. Su amistad con Dios era una que le daba el beneficio a Dios de la duda. Y levantó, llegó hasta allá arriba, llegó, levantó el puñal y para. Vemos que tú eres fiel y por eso tiene el título del amigo de Dios. Y la imaginación para superar el aburrimiento y hacer fecunda la amistad. La rutina, y esto se lo quiero decir a todos, en todo tipo de relación, si usted la quiere destruir y asesinar, métala en rutina. Amigos, feligreses, matrimonios con Dios. Si usted quiere destruir la relación, métala en rutina. Por eso hay tanto matrimonio que se cae. Por eso amistad. ¿Por qué siempre lo mismo, de la misma manera y del mismo modo? No, hay que tener un poquito de creatividad, de imaginación, para ver lo que me gusta. Mira, ¿a ti te gusta la comida china? Pues hoy chino, mañana mexicano, que a ti te gusta. Vamos a ver una película de acción. A mí me gustan más los musicales. Pero buscar la manera de que la amistad siempre tenga algo fresco. Y finalmente, la apertura. La apertura a todo lo que tenemos en esa relación de posibilidad. Así que, como ven, el tema es exquisito. Y lo vamos a continuar en el próximo programa de ¿De qué se trata? Hasta la próxima y que Dios me los bendiga.